Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, chicos. Y bueno, hoy estoy aquí en un nuevo mini tutorial y me está acompañando alguien que es ¿Qué tal, Wolfy? Quien no conozca a Wolfy, bueno, es un amigo mío de que hace mucho tiempo, ¿no? Ya lo conozco hace mucho. Ya bien, bueno, tiene un poco de retraso, pero bueno, es también del club Farix Cote y todos estos del retraso. Pues igual es del crew. Y bueno, hoy está conmigo para mostrarles el truco de hoy, que es sencillo, es muy sencillo. Es algo simple. El truco es simple, pero que queda súper genial y muy realista. Y a Wolfy le gusta, ¿verdad, Wolfy? Excelente, muy bien. Así que nada, hoy vamos a mostrarlo nuevamente, que ya lo habrán visto en la intro, pero vamos a mostrarlo. Y bueno, estos han sido los ejemplos del efecto del mini tutorial de hoy. Y bueno, gracias Wolfy por haber sido el muñeco de pruebas para machacarte un poco, ¿no? Y que explotaras y todas sus vísceras cayeran al suelo. Bueno, no, que te has enojado. Y bueno, ahora vamos a explicar un poco lo que serían los comandos. Y Wolfy va a estar ahí en plan de secreto. Y bueno, vamos a ir con los comandos. Y bueno, aquí están todos los comandos, como ven, son muy, pero demasiado pocos. Son 7 simples comandos y la mayoría se repiten. Y más, bueno, si agregamos el reloj, bueno, son 7, 8, 9, pero los relojes no importan tanto. Ey, pero ¿tú qué haces aquí? A ver, vete. Bien, aquí tenemos el reloj, ¿vale? Estos son los dos comandos para hacer el reloj, que son fill. Ya saben, el típico de toda la vida, bueno, pues el fill que quita el bloque de redstone y el que pone el redstone block, ¿vale? Una vez activado se ejecutará todo esto y podrá ser posible, bueno, ejecutarse estos 6 comandos. Primero, he de decir que tenemos un scoreboard que es este, ¿vale? Se llama muerto y es de dummy, es de objetivos dummy. Que es decir, que solo se pueden agregar puntos vía comando. Entonces, aquí, ¿vale? Aquí es muy importante. Aquí, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que va a poner a los jugadores que tengan scoreboard de muerto a 0, ¿vale? Todos iniciamos, como ven aquí a la derecha, todos iniciamos con 0 puntos. Bueno, va a agregar un punto a los que, estén muertos, ¿vale? Es decir, si nosotros morimos, nos va a agregar un punto en el scoreboard de muerto, ¿vale? Luego, aquí tenemos otro, que esto es lo contrario. Nos va a, bueno, resetear a 0, ¿vale? Nos va a cambiar, bueno, nos va a poner 0 puntos si nosotros estamos vivos, ¿vale? El health es que si estamos vivos. Entonces, si tenemos vida, nos va a poner 0 puntos. O nos va a, nos va a resetear. Y si nosotros estamos muertos, nos va a agregar un punto. Entonces, si nosotros tenemos un punto, van a ser posibles ejecutarse estos 3 comandos. Que esto es el truco de... Bueno, este es el truco. Aquí tenemos un ejecute que lo que va a hacer es que a todos los jugadores que tengan el muerto a un punto, va a summonear un ítem, ¿vale? Pero este ítem tiene varias cosas especiales. Por ejemplo, que tiene un motion. Vamos a ver aquí. Vale, aquí tenemos el motion, que bueno, va a ser una pequeña animación como que si explota, ¿vale? Como que sale volando. Y bueno, aquí tenemos un age. ¿Qué es esto? Es como su vida. Estos son los segundos, ¿vale? Es algo curioso, ya que, bueno, lo que es simplemente el age es su vida. Entonces, con este número lo que estamos haciendo es que solo viva unos segundos. ¿Qué pasa con esto? Va a soltear el ítem y va a pasar como unos 5 segundos y se va a morir, se va a despawnear. Y eso lo mismo con estos dos, ¿vale? Solo que aquí lo que va a hacer es summonear huesos, ¿vale? Y aquí a la derecha va a summonear, vamos a ver, tinte, ¿vale? Minecraft. Dye, ¿vale? Dye es esto, ¿vale? Es el tinte rojo. Luego, por último, aquí tenemos unas partículas, que lo que va a hacer es que, igual, si tenemos un punto en el scoreboard de muerto, nos va a ejecutar estas partículas, que son las partículas rojas de cuando morimos, ¿vale? Vamos a ponerlo para que se vea. Ahí está. Vamos a ponerlo, ¿vale? Son esas partículas rojas. Luego, por último, aquí tenemos un playsound, que lo que va a hacer es que, si tenemos un punto en el scoreboard de muerto, nos va a ejecutar un sonido que vamos a escucharlo, ¿vale? Vamos a quitar esto, así, y va a ser este sonido, ¿vale? Hay que poner el slash, no se escucha. Vale, no sé por qué no se me escucha el sonido de Minecraft. Bueno, es como un sonido de como si apachurras algo, como si algo explotara, algo así. Muy bien. Ahora, por último, aquí tenemos un reloj. Y este es un problema que tuve al momento de crear el efecto. Aquí tenemos un comando y aquí tenemos un repetidor que está a 2 ticks, ¿vale? Y bueno, esto lo que va a hacer es que va a poner a todos los jugadores que tengan un punto, ¿vale? Si morimos, ya saben que nos da un punto. Si tenemos un punto, nos va a cambiar de un punto a 2 puntos. ¿Qué conseguimos con esto? Que no se ejecuten todo el tiempo los ítems, ¿vale? Entonces, morimos, nos da un punto, se nos ejecutan los ítems, nos cambia el puntaje a 2 y así no se vuelve a ejecutar las partículas, los ítems, y así no se vuelve a repetir todo. Ahora me dicen, Bobby, ¿por qué esto no lo puedes poner aquí y hacerlo más compacto de lo que es? Porque no sé por qué, si yo lo pongo al superreloj no funciona, es el único problema. Como ven, el truco es súper compacto, excepto por este reloj. Pero bueno, igual ocupa muy pocos comandos y muy poco espacio. Y nada, chicos, espero que les haya gustado mucho y hasta otra. Y bueno, Wolfy no me ha podido acompañar ahora, pero nos hemos hecho unas risas al grabar esto, de verdad, ¿eh? Y nada, chicos, espero que les haya gustado mucho y hasta otra.